Bueno, estamos aquí en el primer día de competencia de la segunda fecha del circuito nacional en Playa Jacó. Estamos aquí en Playa Jacó, lo cual es una playa muy activa en olas, uno de los mejores eventos del país. Estamos aquí en Morgan's Cove, lo cual es donde estamos enfrente del hotel, donde está el evento. Las olas están un poco pequeñas, divertidas, muy buenas para los surfeadores que les gustan hacer maniobras como aéreos. La ola está de 2-3 pies, pero con unas muy buenas condiciones. Un poquito metido el viento, pero conforme sube la marea, esperemos que el viento se ponga mejor y las olas se mejoren un poco más. Bueno, a mí me gusta usar un 5-11, bastante papita, así, con bastante carne, como le decimos nosotros, para entrar a la ola súper más fácil, súper más rápido, tener bastante flotabilidad y estabilidad a la hora de hacer las maniobras. Entonces sí, me gustan las tablas de 3 quillas porque es mucho más fácil de mover. Claro, a mí me gusta usar un Lynch Latin Move 6 pies, ya si se pone más grande, tratar de aumentar ahí los pies. También, bueno, la tabla que yo tengo es 5-11, como les conté anteriormente. Me sirve para tola, tipo como para olas pequeñas, como para olas grandes. Entonces, como yo dije, es una tabla súper dura y súper funcional en todo tipo de ola. Bueno, mi medida de tablas que uso la mayoría del tiempo es Superbrand 5-6, 18.5, 2-1/8, 18.5 de ancho, lo cual 18 significa lo ancho, 2-1/8 es lo grueso, lo cual es perfecto para mis medidas y mi peso. Ahora existen las bases y técnicas que te puedes meter en online, en diferentes páginas, te preguntan los volumen, pones tu peso, las libras y te dice exactamente los litros que puedes usar en cada tabla. Ahora hay muchas técnicas para encontrar las tablas mágicas, lo cual hay muchas formas de encontrarlo por internet. Yo uso 23 litros, que soy 130 libras, y bueno, mis tablas funcionan muy bien con lo que he estudiado un poco de ellas. Cada día funcionan mejor, cada día encuentro algo diferente en los rieles, la nariz. Depende del tipo de olas, se funcionan diferentes las tablas. Por ejemplo, las olas como ahorita, que son onshore, pequeñas, se ocupan tablas gordas, anchas, para que tengan mejor flotabilidad. Cuando la ola es más grande y más chupada, o más tubo, para decirlo así, se ocupan tablas más angostas, un poco más delgadas, para que la tabla pueda entrar mucho mejor, con más facilidad hacia la ola y no se resbale. Principales dificultades que son para venir aquí a competir, digamos, desde el Caribe, que pagar gasolina o venirse en bus, que la verdad le cobran tablas
cobran, bueno, le cobran muchas cosas que uno tiene que estar ahí tratando de sacar el presupuesto, hospedaje, alimentación, que son 3 veces al día, hospedaje que a veces son 3, 4 noches, depende de la cantidad del día del evento. Entonces, claro, es demasiado difícil de venir hasta acá, pero uno trata de hacer todo el mayor esfuerzo y tratar de venir aquí a los torneos del circuito. Es un circuito bastante caro de hacer, está distribuido entre, no sé, como 7 o 8 fechas entre todo el país. Bueno, por dicha, estás en Jacó y soy de Cerrillos, ahí está mi casa, entonces no tengo tantos gastos a la hora de hospedaje y comida y eso, pero tampoco es como que no hay gasto. Para las demás fechas, sí, siempre uno que va, no sé, a Guanacaste o a la zona del Caribe, usted gasta unos 80 mil colones hasta 100 mil colones por torneo, y eso tratando de no buscar algo muy caro, ¿no? Entre inscripciones, estadía y comida y gasolina y todo lo demás, se hace bastante lo que uno gasta. En Costa Rica es muy muy difícil, y también, bueno, vivir del surfing como solo por el término es muy abierto, ¿no? Se puede llegar y decir, bueno, se puede vivir de lo que los patrocinadores le pagan, se puede vivir de lo que usted gana en torneos, o se puede trabajar en algo relacionado al surfing, ¿no? Pero vivir de que un patrocinador te pague o de lo que usted gane en un torneo es muy muy difícil. Creo son muy contadas las personas que trabajan en eso en Costa Rica. Si acaso 3 personas creo que pueden decir que viven de solo eso, y es un poco triste, ¿no? Por todo el talento que hay en nuestro país y todos los resultados que el surf da a nuestro país, es un poco triste que esa sea la realidad, pero bueno, así es como es, y tratar de superarse por otros lados. En mi caso, bueno, yo terminé el colegio en el 2009 y yo tomé la decisión de comenzar a estudiar también y seguir surfeando. Hoy en día, el mes que viene, cumplo 3 años de estar trabajando en San José de tiempo completo. Además, sigo con mi carrera en la universidad. Tengo mis patrocinadores en el surf que me ayudan también. No puedo decir que vivo de eso. Yo trabajo para conseguir lo mío, trabajo para yo poder ir a mis torneos. Pero y no, feliz con lo que tengo, agradecido y no, siempre tratar de buscar más.
como marca el surfing aquí, o sea, la gente viene a Costa Rica a surfear. El que vino a ver un volcán, que a la zona sur, que vino a pasear, termina en playas. ¿Dónde? Surfeando. Va señoras, señores, adultos mayores, en una tabla y se van con un video, con una foto realizados en su primera vez en su vida cuando es una tabla. Y vinieron a ver un volcán, y fueron a ver pájaros, aves, o disfrutar la playa, nada más. Lo que vende Costa Rica es su mar, sus playas, y un deporte que es, ya se trajeron un mundial. Y es un deporte que ha crecido muchísimo, ha tenido muchos méritos para el país en cuanto a medallas olímpicas, perdón, olímpicas, no, campeonatos mundiales, latinoamericanos, centroamericanos y reconocimiento mundial en los mejores lugares del mundo, ¿no? Y eso hay que apoyarlo realmente de alguna manera. BID Surf Team nace hace más de 3 años, cuando Jairito en la curva a las 6:30 de la mañana estaba con Pavita en la curva, se me acerca y me dice, tú eres causa, ¿no? Causito, tú vendes carros. Sí, claro, le digo, ocupo que me ayudes a dar un patrocinio. Claro, le dije, Causito, vamos a ver qué se hace. Y eso costó 3 años, la verdad, que alguien creyera invertir en un muchacho que surfea. ¿Por qué? ¿Por qué el surfing? ¿Quién es para darle un carro, muchacho, no? Compañías en las que estuve no creyeron en el proyecto. Llegué a BID Surf Team, a BID, perdón. Se lo comenté a mi jefe a los 6 meses de estar con la compañía y me dijo, tráeme ese muchacho. Y a los 15 minutos de la reunión salimos con Jairo con los pelos parados, como dicen, ¿no? Jairo salió con carro realmente a partir de ese día. Y de ahí ya el evento que queríamos hacer con las redes sociales, aprovechar todo este boom que hay de redes sociales. Se promovió mucho por medio de prensa escrita, por Facebook, radio, televisión. Y la verdad que fue un boom el nacimiento de esta marca. El apoyo real al surfing, a los que necesitan, ¿no? Esos chiquillos que nadie cree en ellos. ¿Por qué? Porque un surfista, si es un trabajo de vagos, y no saben que son altos atletas de alto rendimiento, ¿no? Que ocupan buena alimentación, gimnasio, estudios, y tienen que trabajar para subsistir. Gracias a Dios se dio el proyecto y ahí está Jairo Pérez y Jason Torres, parte del team, Ángel Aguilar también. Y ahí vamos apoyando mucho más gente del medio del surfing, ¿no? No necesariamente del team, pero sí al surfing nacional. Tú ves a reconocidos surfistas del medio en la marca de nosotros, ¿no? Han estado muy difíciles, todo el torneo está muy chico y la marea seca complica mucho la ola, con costo se puede hacer un buen corte. Y bueno, muy feliz de poder haber hecho lo suficiente para haber ganado. La verdad, las chicas están surfeando muy bien, cada torneo las veo surfeando mejor y bueno, eso me foga a seguir entrenando y a seguir siendo la mejor.
estoy súper contenta de poder llegar a la final de Girls en primer lugar. Me pareció muy bonita, las olas estuvieron un poco difíciles, pero al final salieron algunas. Gracias a Dios me salieron a mí y logré tomar mi primer lugar. Aquí la fecha estuvo muy divertida, buena gente acá, todo el mundo, pasándola con los amigos y también enfocado en el torneo. Las olas estaban ahí medio difíciles, pero igual salían un par bien divertidas. Especial mis amigos de Israel que estuvieron aquí ahorita que estaban en Israel apoyándome, me levantaron y bueno, súper agradecido con ellos porque me trataron muy bien en Israel y bueno, gané aquí, la verdad, con olas un poco difíciles, condiciones que hay que adaptarse, ¿verdad? Como cualquier surfista profesional, y ganar aquí en casa a Fillingham, a León y a Durbi, que están surfeando muy bien en todo el evento, mucha motivación para ahorita lo que se viene para mí. Es un, la verdad, es un calendario bien bonito, y me voy para Puerto Rico ahorita y después me voy para Cocoa Beach a otro QF, y bueno, pumpeado ahora mucho más con este gane y con muchas ganas de dejar el país en alto y personalmente ir creciendo como surfista profesional. Bueno, esta tabla es una Whiplash Plus, chipeada por mi buen amigo Matt Violas, para mí el mejor shaper del mundo en ese momento, sin dudarlo. La tabla me está funcionando increíble, es squash, un grosor perfecto para mí, para mi peso. Y bueno, adaptarme en estas condiciones con esta tabla, tenía otra que era un poquito más delgada, pero me funciona en olas más grandes. Entonces tomé la decisión de irme con esa un poquito más gruesa, que me estaba funcionando en olas pequeñas. Y usé unas quillas Shaper Fins Mollo, muy buenas, anaranjadas, las quillas están funcionando muy bien y se adaptan perfecto en estas condiciones de las olas.